Iván Arias hablaba acerca de los desastres naturales y de qué está haciendo el gobierno en este momento. Ojo, un gobierno de transición. El próximo gobierno debería generar políticas públicas realmente claras. ¿Qué pasa cuando tenemos este tipo de acontecimientos? ¿Qué pasa cuando la naturaleza sobrepasa al ser humano? En fin, veamos lo que decía Iván Arias. En el país, diferentes regiones sufrieron daños a causa de las fuertes lluvias, deslizamientos y desbordes de ríos. Hablamos con el ministro Iván Arias. La presidenta, en todo caso, ha ordenado que de otras fuentes se destinen recursos para asistir a la gente afectada, ¿no? La Agencia Estatal de Vivienda tiene subsidios de hasta 110 mil bolivianos, como máximo. Eso en algunos casos no va a abastecer. Entonces la presidenta está ordenado que se saquen recursos de otras fuentes, de la UPRE o de alguna otra fuente, para precisamente atender a todas las gentes que han perdido sus viviendas, que no necesariamente son gente de escasos recursos, sino a veces gente que pues, tenía su construcción y la riada se lo ha llevado. Donde corresponda, tenemos viviendas disponibles aquí en condominio, en varios condominios, en Huipala, tenemos también en zona sur, pero tiene que cumplirse ciertos requisitos.